Iniciando video 2 de este estudio, el cual vamos a hacer al revés. A ver, ¿cómo me enderezo? Déjame subo poquito de micrófono, un pelín, para no tener que hablar así encorvado. A ver, ahí está bien. Ahí, y lo acerco. Lo acerco poquito, ahora sí vamos a comenzar. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora al revés. Vamos a empezar por el final. Y vamos a ir cada vez más al principio. Bien. Entonces, comenzamos. Tenemos estas, este final. La 1, la 2. Bien. Bueno, la tenemos la corchea con puntillo, que vamos a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego en el 4, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, que es el ritmo del inicio. 1, 2, 3, 4, 1. Bien, el ritmo del inicio, le estoy bajando al micrófono un poquito. Ok, entonces tenemos el ritmo del inicio. Y aquí es importante que cuentes los cuatro también. Voy a tocar aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí, pues que cuentes 8. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y este, pues es larguísimo porque... Ah, no, pero bueno, esto va a traer todo esto. Ok, bien. Repasamos. Bien, la escala. Vamos a hablar de la escala con mayor detenimiento. Mano derecha tiene la digitación que viene marcada y te la pusieron todo el tiempo, lo cual es bastante útil. Este trae, voy a empezar el inicio, trae tres dedos del ácido. Puedes hacerlo rápido. Y luego es 3 más 4. Hazlo rápido y ligeros. Rápido, voy a probar el micrófono, estoy bajando un poco más el volumen. Hazlo rápido y ligeros, rápido. Ahí está ya. Re mi fa sol, la si do. Re mi fa sol. Abre tu codo, la si do. Re mi fa sol, la si do. Re mi fa sol, la si do. Pero vamos a subir hasta el, esta es la 5, la 6. Entonces, hasta aquí. Y este dice dedo 5, pero también puedes hacer dedo 1. Para que sea más firme. Ese sí, como tú quieras. Entonces, repásalo. Y es importante que... Yo no te voy a decir que pongas pausa, ¿eh? Si tienes que estudiar algo, tú solo o tú sola pones pausa. ¿Cómo trasladas la mano de una posición a otra? Es la si do. Te trasladas de esta manera. Chécate las dos pantallas. No estoy subiendo y no estoy desacomodando la posición de la mano. Y si te fijas en la pantalla en medio, esta, la lateral, los dedos están tocando muy suavecitos.
Y es importante que cuides el dedo chiquito, que vaya tratando de no levantarse. Bien. Mano izquierda, la si do re mi. Abre codo y luego fa sol la. Si do re mi, fa sol la. La si do re mi, fa sol la. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Bien, así lo estudias. Y bueno, 3, 2, 1 es en los sostenidos. Y en la mano derecha, 3, 2, 1 es en la si do. Y 4, 3, 2, 1, 1, perdón, 1, 2, 3 es en la si do. Y 1, 2, 3, 4 es en los sostenidos. Bien, eso es las manos separadas. Vale la pena que nos detengamos a revisar qué está pasando con manos juntas, porque es un fenómeno bastante difícil. No tengo idea ni cómo lo voy a marcar, pero vamos a revisar cuáles son los paquetes que sí podemos hacer en una sola posición, tomando en cuenta las dos manos. Mira, vamos a hacer súper grande. Lo que sí podemos hacer junto es este la si do y este, a ver, este la si do y este la si do. Nada más, aunque la mano izquierda trae la posición hasta la si do re mi, en realidad yo nada más puedo hacer fluido hasta la si do. Porque la derecha tiene un cambio de posición, que es esta. Entonces la derecha cambia a re mi. Así. Con dedo 1, 2. Y la izquierda sigue en su misma posición, haciendo re mi. Aquí en los re mi, las manos tienen los dedos intercambiados. Abajo es 2, 1 y arriba es 1, 2. ¿Por qué es esto importante? Porque te va a suceder en todos los re mi. Seguimos, sigue sucediendo. Pero también todos estos patrones que te estoy explicando te van a suceder todo el tiempo en cada una de las posiciones. Por ejemplo, el ácido, que es 5, 4, 3 aquí, y el ácido aquí va a suceder siempre. Sucede aquí, y luego sucede el re mi, y luego sucede este. Y luego viene la si do con dedo 4, dedo 3, dedo 4. Bueno, el problema también que sucede en estas escalas es que me estoy. Mira, ahí te va. Te lo voy a explicar así porque el inicio siempre es diferente, igual que el final. Entonces no nos sirve para entender el patrón todavía. El patrón lo vas a entender más adelante. Estamos arrancando con unos números distintos. Pero vámonos despacito. Mira, el la si do no se repite porque el 5 ya no se vuelve a repetir y el 5 tenía la si do. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un la si do y ya no se repite el 5 aquí, por eso queda la digitación diferente. Aquí tenemos 3, 2, 1. Entonces, en el la tenemos 1 cuando al principio teníamos 5. Eso hace que tu patrón ya no quede igual. Bien. ¿Cuál es el asunto aquí? Tenemos que analizar que la mano izquierda tenía una posición entera aquí. Ahí la mano izquierda no se cambió y la derecha tuvo solamente la posición aquí y tuvo que cambiar. Pero a ver, la posición la voy a poner abajo. Así. Pero la derecha tiene la posición acá en el re mi fa sol. Pero tuvimos que parar en el re mi porque la izquierda iba a tener en el re mi aquí para tocar fa sostenido. Entonces
iba a tener un cambio de posición. Entonces, las líneas rojas van a representar la posición de la mano, que es lo que estudiamos ahorita en manos separadas. Déjame lo marco todo, aunque el video no salga muy largo, porque para eso son los videos. Para explicarte todo, 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 aunque sea muy tardado. Estas son las posiciones de la mano. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. ¿Te la recuerdas? Estas son las líneas rojas de la derecha. La si do, re mi fa sol. La si do, re mi fa sol. La si do, re mi fa sol. Las de la izquierda. La si do, re mi fa sol la. 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 Bien, y las líneas naranjas son las más difíciles porque se representan las manos juntas. En las manos juntas tenemos primero un la si do como grupo. La mano derecha cambia porque la línea roja cambia aquí. Y luego tenemos cambio de posición en derecha. Establece la posición de estas cuatro notas en la derecha. Y a la izquierda solamente le queda re mi. Entonces, la derecha sigue sin cambiar. Y la izquierda tiene un cambio de posición. Te estableces en fa sol la. Y tocas fa sol. Nada más fa sol. ¿Por qué sucede eso? Porque la derecha ya tiene un cambio de posición. Aquí. Entonces estas líneas que te estoy dibujando, a pesar de que pareciera que son más difíciles, en realidad lo único que pretendo es que sepas cómo estudiarlas. Para manos juntas. Entonces repetimos. Primer línea naranjas es la si do. Cambia la línea roja de la derecha hacia re mi fa sol y la izquierda sigue todavía en la misma posición de la línea roja. La derecha sigue en la misma posición, la izquierda sí cambia a fa sol la. La izquierda, y este es un punto bien importante ahora sí, toca la, nada más le falta una nota de la línea roja la. Y la derecha toca la. Y coinciden los dedos número 1. Míralos. Este es un punto importante. 1. La coincidencia en las escalas del dedo gordo ayuda para establecer las posiciones. Bien, deja borro esto. Ok. Y aquí tienes la coincidencia. Aquí. Después estableces la posición, pero fíjate que aquí es bien difícil porque la izquierda no alcanza a tocar, aquí no se alcanza a tocar a hacer una línea naranja, porque la derecha inicia con posición de la derecha, y la izquierda termina su posición. Entonces, exactamente en la siguiente nota, esta izquierda ya cambió posición y la derecha ya había iniciado una posición. Entonces el la se toca solo. Vamos a hacer todo desde el principio. La si do. Estamos siguiendo líneas naranjas. Cambio de derecha a re mi fa sol. Preparas las cuatro. Re mi. Cambio de izquierda. Preparas las tres. Fa sol. Y aquí nada más tocas la. Seguimos. Después de haber tocado la, viene cambio de la izquierda y preparas las cuatro. Si do re mi, que es la línea roja. Y la derecha solamente alcanza a tocar si do. Y ahí se nos genera nuestra línea naranja. Si do. Y si do. Y ahora sí se va a empezar a repetir el patrón. Si do, si do. Cuatro. Derecha cambia, preparas las cuatro. Y toca re mi. De eso ya hemos hablado, de los remi. Toca remi. Y aquí se empieza a repetir el patrón. Cambias de izquierda. Preparas fa sol la y nada más tocas fa sol. Y otra vez queda el la solo.
Y ahora sí. Sido. Nada más te alcanza para sido. Porque la derecha cambia a re mi. Re mi es uno, fa sol es otro. Y aquí está el patrón ya. Bueno, ya había estado desde antes la. Y luego tocas el sido nada más. De hecho, nada más te da chance de tocar por parecitos. Sido, re mi y fa sol y la. Entonces, lo que sí, lo que tiene de difícil todo esto, lo tiene de patrón. Es decir, es normal y me tomo todo este tiempo, que son 15 minutos, para explicártelo. ¿Por qué? Porque este tipo de escalas te van a salir muchas veces en muchísimas obras. A ver si... Algo así es la polonesa heroica. Y ese, por ejemplo, esa escala se genera igualito. Pero hay muchas, muchas obras. Que todo el tiempo vas a necesitar las escalas con las dos manos. Y el trabajo es exactamente el mismo. Identificas la posición de la derecha, la posición es de la izquierda y lo identificas las coincidencias. Vamos a hacer el último repaso. La si do, re mi, fa sol, la. Y a partir de aquí, ahora sí patrones. Si do, cambio de derecha, re mi, cambio izquierda. La. Fíjate, ahora sí es como va a quedar. De hecho, aquí voy a terminar el video. Porque nada más vamos a dejarlo para trabajar el último sistema y ya. Entonces, la si do. Cambio derecha. Re mi. Cambio izquierda. La. Si do. Re mi. Fa sol. La. Si do. Re mi, fa sol, la, si do, re mi, fa sol, la. Yo sí estoy cambiando este por uno, ¿eh? Lo voy a borrar. A ver. Como anoto, así, y pongo mi uno. Ahí está. Bien, ¿qué más? Importante. Tienes que fijarte en los números de dedos. La si do. Cambio a 1, obviamente derecha. Izquierda cambia a 3. Si no te fijas, te vas a equivocar todo. La si do cambio a 4. Izquierda. Re mi. Fa sol cambio a 3. La si do cambio a 4. Re mi. Fa sol cambio a 3. La. Si do a 4, re mi, fa sol a 3. La derecha no tienes mucho problema en el cambio porque siempre cambia a 1, pero la izquierda sí tienes que cambiar al 4 o al 3. Entonces, mira. La si do, el primero es la si do, es el único diferente. Re mi, fa sol a 3, si do a 4. Fa sol a 3. Si do a 4. Fa sol a 3. Si do a 4. Fa sol a 3. ¿Qué más? Otra cosa. Manos juntas. La si do, preparas la si do, los dos manos. Cambias re mi. Preparas re mi fa sol en derecha. Estoy preparando la línea roja toda. Re mi. Fa sol la. Cambio fa sol a 3 y preparo esto. La. Si do a 4, pero preparo las 4. Re mi. Fa sol, preparo las 3. La. Si do, preparo las 4. Fa sol, preparo las 3. La, si do, las 4.
Y en derecha igual preparas, por ejemplo, la si do, preparas re mi, pero preparas las cuatro. Híjole, no, pues la verdad es que tienes que estudiar. Tienes que estudiar cómo van cambiando las manos, tienes que poner siempre la posición entera cada que cambies. Cada que cambie una mano, tienes que poner los tres o cuatro dedos que vas a usar en la mano. Déjame lo repasamos. Tienes que repasar todo lo que te estoy explicando. La si do. Ahora, mira, aquí empieza lo difícil. Vas a cambiar a re mi en derecha, pero prepara re mi fa sol. Bien, seguimos. Re mi. Cambias a izquierda y como cambiaste a izquierda, tienes que preparar las tres notas fa sol la. Listo, tocamos fa sol. Cambias derecha a la. Pero como cambiaste derecha, tienes que preparar la si do re, no la si do. Cambias derecha. Ya preparaste la si do. Cambias izquierda. Vas a tocar si do. Prepara si do re mi de izquierda. Derecha no se movió, pues quedó igual. Derecha se mueve, prepara re mi fa sol. Izquierda se mueve, prepara fa sol la. Derecha se mueve, preparas la si do. Izquierda se mueve, prepara si do re mi. Derecha se mueve, prepara re mi fa sol. Izquierda se mueve, prepara fa sol la. Derecha se mueve, prepara la si do. Izquierda se mueve, prepara si do re mi. Y si te fijas, es lo mismo siempre, ya se lo empiezo a no aprender. Derecha se mueve, prepara re mi fa sol. Izquierda se mueve, prepara fa sol la. Muy bien. Pues bueno, pensé que íbamos a ver mucho más del estudio, fíjate. Pero está bien con esto, porque esta escala tiene que quedar absolutamente sin problemas. Obviamente tienes que estudiar mucho, pero te tienes que sentir muy cómoda. Y una vez que agarras las posiciones, la mano se empieza a acomodar.